Bienvenidos a Eco Casual. Hoy presentamos una cocina espectacular, una cocina caracterizada por la sostenibilidad, por el diseño y por la innovación. Esta cocina se ha diseñado para un cliente que, pues bueno, laboralmente, a nivel de trabajo, pues pasa muchas horas fuera de casa y entonces deseaba una cocina que cuando volviese a casa pudiese estar en compañía de su familia, no solamente a la hora de comer, sino también mientras se está cocinando. Entonces, es una cocina que dispone de una península para poder realizar todas las comidas con la familia. A nivel de sostenibilidad, diseño e innovación, vamos a ir viendo las distintas partes que la componen. Lo primero que destaca en esta cocina es la encimera. Entonces, la encimera se ha utilizado no solamente como encimera, sino también en la pared como revestimiento. Es una encimera de la marca Exton de porcelanosa y es una encimera de porcelánico de 1,2 centímetros de espesor. Entonces, el porcelánico a nivel de sostenibilidad es un material muy interesante porque es muy duradero, soporta muy bien el calor y soporta muy bien la humedad y sobre todo no lleva resinas que amalgamen la pieza, con lo cual a la hora de ser reciclable pues no tiene ningún inconveniente en el medio ambiente, aparte de que luego en su fabricación también tienen arcillas y otros elementos que no son prácticamente contaminantes. En cuanto al diseño, pues bueno, destaca sobre todo que toda la pared ha ido forrada de este revestimiento hasta el techo. Entonces, pues bueno, el material y el modelo elegido fueron también en base a tener una única junta en todo el frente de la cocina. Había piezas de distintos espesores y distintos diseños y distintos tamaños, pero particularmente este modelo se adaptaba en este formato excepcionalmente bien porque era el único que solo nos permitía tener una única junta. Aparte de eso, también destacó la innovación, porque la placa de esta cocina es una placa de AEG enrasada. Entonces, AEG diseña una placa de inducción que va enrasada y pues bueno, para poder enrasar en un porcelánico pues es complicado porque el porcelánico es un material que astilla. Entonces, cuando nos planteamos esta cocina, queríamos hacer una placa de inducción enrasada en el porcelánico y había que superar esa dificultad. ¿Cómo se hizo? Pues como siempre hacemos en nuestros proyectos, con un plan A, un plan B y pensando muy bien las cosas y confiando en muy buenos profesionales que tenemos. Con lo cual, al final, pues bueno, salió como tenía que salir, quedó perfecto, que es lo que tienen que ser las cosas. Aparte también a nivel de innovación, pues para lo grande que eran las piezas y lo que pesaban, destaca que no tiene ni copetes ni otros elementos que tapen las holguras. Se hizo todo con una enorme precisión para que quedase simplemente perfecto. Respecto a los electrodomésticos, han sido todos de la firma AEG. Y de nuevo tenemos sostenibilidad, diseño e innovación. Lo más importante, la protagonista en electrodomésticos de esta cocina es la placa de inducción. A nivel de sostenibilidad, todos los electrodomésticos de AEG van a tener las mejores certificaciones energéticas en cuanto a consumo de energía. A nivel de diseño, esta placa destaca porque es completamente negra, es la serie Pure. Entonces esta placa cuando la enciendes se retroilumina por detrás, pero cuando está apagada es absolutamente negra, lo cual pues hace que encaje perfectamente en muchas cocinas, mucho mejor en esta porque la encimera también es negra, es bueno, es que tiene un poquito de marrón, pero básicamente es negra, pero te encaja perfectamente en todas porque no ves los dibujos de las ollas de donde están marcados, y cuando la enciendes pues es espectacular, o sea, fue verle y enamorarse de la placa de inducción de la gama Pure. Y a nivel de innovación, pues lo importante ha sido enrasarla. Entonces, enrasarla es complejo, es difícil, hacerlo en porcelánico todavía más, pero tiene, bueno, esa belleza estética de que queda al mismo nivel de la encimera y esa facilidad de limpieza que, bueno, luego a la hora de limpiarlo, pues no tienes un elemento que está puesto por encima de la encimera, sino que va totalmente enrasado, con lo que es mucho más fácil de limpiar. Evidentemente, si os fijáis, lleva una pequeña unión de silicona que es necesaria para el correcto y la correcta instalación y funcionamiento de la placa. ¿Qué más podemos destacar? Tenemos un lavavajillas de 15 cubiertos con 3 carros y, como siempre en AEG, pues bueno, la bandeja superior, encima de ella va a haber un tercer rociador para que todo nos quede mucho más limpio, y en la base del mismo vamos a tener un mando satélite para que toda la vajilla nos quede limpia y perfecta en modo automático y con el menor consumo de energía. Hay que destacar de este lavavajillas que tiene
la función auto-off, con lo cual cuando acaba de lavar se queda completamente apagado y no se queda en stand-by consumiendo, lo cual pues energéticamente poquito a poquito y miles de electrodomésticos a miles de electrodomésticos también ayuda. ¿Qué más destacamos? El horno y el microondas que van a juego, que son topes de gama en 45 centímetros de alto de eje. El horno es un horno con capacidad 100% vapor, con lo cual te permite hacer todo lo que quieras. Puedes cocinar en seco como cualquier otro horno del mercado, pero luego puedes cocinar con un porcentaje de vapor reducido, un 25% de vapor, un 50%, y puedes cocinar también a 100% vapor y por supuesto tiene sus programas de cocción al vacío, pues si quieres utilizar esta técnica culinaria. Y el microondas es un microondas de altas prestaciones que va a juego estético del horno y fue la razón fundamental por la que se colocó. También destacamos que hay un cuarto de lavado con una lavadora y una secadora, también ha sido de AEG. Y volviendo de nuevo a la cocina, pues hay que destacar también el fregadero y el grifo. Entonces, en el fregadero y el grifo de nuevo tenemos sostenibilidad, diseño e innovación. Sostenibilidad porque tanto el grifo como el fregadero es de acero inoxidable, el grifo es de acero inoxidable cepillado y el fregadero es de un acero especial que se llama Durinox. Entonces, este fregadero es muy especial. Es muy especial porque es un fregadero de radio cero, pero sin embargo no tiene los pliegues en la base del fregadero que hacen de vertientes para que el agua vaya hacia adentro. Tiene su propia inclinación sin tener esas líneas que definen un fregadero de radio cero, que en este caso no están. Y sobre todo lo más interesante y lo más bonito de este fregadero es el Durinox, el material, que es un acero inoxidable especial que tiene ese satén que veis y que hoy que estamos grabando esta cocina, pues vemos que no está rayado cuando ya lleva esta cocina instalada y viviendo el cliente en ella varias semanas. Entonces es un fregadero que en la acero inoxidable es mucho más resistente al rayado que los otros. Por contra, es mucho más caro. El mueble de cocina es un mueble de cocina suministrado por Arredo 3, un fabricante de cocina italiano, y destaca también por su sostenibilidad, su diseño y su innovación. A nivel de sostenibilidad hay que saber que la serie Z6 de Arredo 3, el interior de los muebles está hecho todo con panel 100% reciclado. Entonces, pues bueno, está muy bien que los productos sean reciclables, pero está mucho mejor si los fabricamos realmente con material reciclado. Entonces tiene las mismas prestaciones que cualquier otro tipo de panel, pero proviene de un material que previamente ha sido ya reciclado. Y luego a nivel de diseño destacamos el zócalo, que es un zócalo de 6 centímetros de altura. Este zócalo tan bajito nos da un poquito más de capacidad de almacenamiento de los muebles, unos poquitos más de litros. No son muy reales, sí son reales, pero no son muy útiles al final porque es un poquito más alto el cajón, pero realmente es un tema estético, pues que queda de otra manera porque es una cocina con un zócalo mucho más bajito. Y a nivel de innovación hay que destacar que bueno, en esta cocina la zona de trabajo, lo que son las distancias entre la zona de cocción, lavado, preparación y almacenamiento están perfectamente diseñadas, pero no hay muebles altos. Entonces, la ausencia de muebles altos en una cocina donde tienes metros, realmente tú no necesitas una gran capacidad de almacenamiento y llenar toda la cocina de muebles a tope. Entonces, con esa ausencia de muebles altos consigues una cocina estéticamente diferente, pero aparte consigues una cocina mucho más cómoda. La campana extractora es una campana que está situada en el techo. Esta solución siempre es muy interesante a nivel de diseño, pero en este caso no es una campana de techo que utilicemos en una isla, sino que va pegada a un frente de cocción tradicional contra pared. El color elegido de la campana es un color blanco para que quede lo más mimetizada posible dentro del techo y no lleva luces para que las luces de la cocina sean solamente del color deseado en el proyecto. El mando de la campana es espectacular porque es un mando de cristal súper bonito y funciona siempre con mando a distancia. En el mobiliario auxiliar, el taburete elegido ha sido el taburete Onda de Estúa. La península lleva una pata de cristal para que quede más liviana posible y luego el taburete es un taburete que va todo en negro, tanto la carcasa como las patas como el respaldo, y que tiene esa gran ventaja de que es un taburete fijo cuya base gira. Estéticamente nos encaja perfectamente en la cocina y es un taburete muy cómodo que cuando acabas de utilizarlo cabe debajo de la propia península. ¡Qué cocina más chula! A mí me ha encantado el resultado, pero me lo he pasado muy bien diseñándola porque ha sido un reto a nivel técnico en cuanto al encastre de la placa enrasada y en cuanto a la colocación de los frentes de porcelánico que pesaban un montón y están colocados en la pared. Próximamente en Deco Casual muchos más proyectos de cocina. ¡Os esperamos! ¡Hasta luego! Uh-huh.